De iniciar. Perfecto, inicio. Entonces, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Leonardo Rubio Argüello. Soy especialista en ortopedia pediátrica. Y el tema que voy a tratar el día de hoy es algoritmos de diagnóstico en terapia pulpar vital en molares primarios. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, la terapia pulpar vital tiene por objeto, en dientes primarios, tiene por objeto tratar los procesos pulpares inflamatorios reversibles. Irreversibles lo recalcamos, de manera que se, eh, tengamos bien claro que van a ser procesos inflamatorios reversibles con la intención de mantener la vitalidad de la pulpa, conservar el diente y su la disfunción hasta su exfoliación natural, hasta que este diente primario se vaya a caer. La siguiente, por favor. La Academia Americana de Ontología Pediátrica, en su manual de referencia del 2019-2020, que es el último que ha salido, eh, incluye tres procedimientos o acepta tres procedimientos para terapia pulpar vital. Estos son la terapia pulpar indirecta. La pulpotomía y el recubrimiento directo. La siguiente, por favor. Eh, Jim Cole y colaboradores publicaron un artículo, una revisión sistemática y meta-análisis hace algunos años, en donde concluyen que de esos tres procedimientos el que más porcentaje de, el que mejor porcentaje de éxito tiene a 24 meses es la terapia pulpar indirecta con un 94.4% seguido por el recubrimiento pulpar directo con un 88.8% y en tercer lugar la pulpotomía con un, un, un porcentaje de éxito que varía de un 82.6 a un 89.6% la siguiente por favor Hace algunos años publiqué un artículo en la revista de la Academia Mexicana de Ontología Pediátrica, en donde expresaba que en aquel tiempo la pulpotomía era la técnica más empleada, de hecho todavía sigue siendo una técnica muy empleada, en nuestro país probablemente siga siendo la técnica más empleada, pero también es la técnica más controversial de estas tres técnicas de terapia pulpar indirecta. Y, y es una técnica muy controversial, principalmente por los agentes que empleamos en contacto con los muñones pulpares una vez que los hemos amputado, principalmente agentes como formocresol, que es el que más comúnmente se emplea, se, se enseña todavía en muchos, en, a nivel licenciatura y en algunos posgrados, por los efectos que tiene el formocresol sobre la pulpa, y también otros agentes, porque hay infinidad de agentes que podemos emplear en, en, en en pulpotomías que colocamos en contacto directo con la pulpa una vez que hacemos la amputación. En este trabajo también comentaba que es una técnica que caerá en desuso o bien su empleo se va a limitar a solamente algunas situaciones específicas como cuando hacemos una comunicación pulpar cuando estamos retirando caries en un diente primario ¿sí? o bien en, cier en ciertas situaciones clínicas específicas de las cuales mencionaremos algunas más adelante. La siguiente, por favor. Bien, este es un artículo realizado en la Universidad de Virginia del Oeste, en Estados Unidos, en el 2016, en donde hacen un estudio retrospectivo de los procedimientos de terapia pulpar que hacían con más frecuencia y encontraron que tenían ya un decrecimiento en las pulpotomías. Si en el 2010 hacían un, un 59.8% de los procedimientos de terapia pulpar vital eran pulpotomías. Para el 2014 solamente el 4.3% de los procedimientos constituían las pulpotomías, con un incremento a su vez de la terapia pulpar indirecta. En 2010 era de 40.2% y en 2014 un incremento notable hasta un 95.7% de terapia pulpar indirecta en sus procedimientos de terapia pulpar vital. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, la Academia Americana de Odontología Pediátrica, en sus lineamientos de este año también, de 2019-2020, nos dice que la terapia pulpar indirecta es un procedimiento que deja profunda profundas adyacentes a la pulpa en un esfuerzo por evitar la exposición pulpar. Y esta dentina afectada por caries la cubrimos con un material bi biocompatible y con una restauración de manera que tengamos un perfecto sellado y que de esta manera funcione. Eh, pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué van a ser imágenes? siguiente y ahora hacia la siguiente de transparencia bien en, en el congreso de la academia americana de ontología pediátrica del 2016 el grupo de trabajo encaminado a modificar los lineamientos de terapia pulpar de la academia americana de ontología pediátrica eh, publica que la terapia pulpar indirecta es un tratamiento viable para lesiones en caries profundas de molares primarios. Su porcentaje de éxito es alto, 98.5% a 12 meses, 94.4% a 24 meses, como habíamos comentado ya, y un 83.4% en 48 meses, es decir, un porcentaje de éxito realmente alto, alto a mediano a corto mediano y largo plazo. Pasamos a la siguiente Bien, existe mucha evidencia científica de éxitos de la, en la terapia pulpa indirecta en dientes primarios. Shouend y colaboradores en esta una revisión sistemática de metanálisis nos dice que la remoción incompleta de caries tiene más ventajas al compararse con la excavación completa, especialmente en la proximidad de la pulpa. Rosenberg y colaboradores nos dicen que la terapia pulpa indirecta es muy efectiva y son esenciales para su éxito una apropiada selección del caso, es decir, un diagnóstico, como lo vamos a ver más adelante, y un adecuado sellado marginal. La siguiente. En fin, que existe bastante evidencia del de éxito de la terapia pulpar indirecta en dientes primarios. Casi toda esta evidencia habla de un porcentaje de éxito mayor al 90%, y aún así, pasamos al siguiente, por favor, vínculo. Y no obstante toda esta evidencia, la terapia pulpada indirecta no está siendo empleada ampliamente todavía por la comunidad autopediátrica en algunos países, entre ellos México, ¿sí? en donde todavía se enseña como primera opción realizar una pulpotomía y una corona en casos de lesiones profundas de caries, por ejemplo. Pasamos a la siguiente. Y existen varias razones por las que el clínico se resiste a realizar más terapia pulpa indirecta o no realiza tanta terapia pulpa indirecta. Una de ellas es el desconocimiento y entrenamiento adecuado. Si nos han enseñado en, el, en la en escuela a hacer pulpotomías en caso de lesiones pro, de caries profundas, pues entonces es difícil que hagamos terapia pulpa indirecta a menos que estemos actualizados en esos procedimientos. Hay una confusión en el clínico de no saber la cantidad de tejido cariado que deberá ser removido o dejado. También muchos de nosotros hemos sido entrenados a eliminar caries y eliminar caries completamente. Y muchos no se sienten a gusto de dejar caries en el fondo de la cavidad pensando en que se va a sellar y si se sellar no va a avanzar. En tercer lugar, podemos decir que, y el probablemente el aspecto más importante y el que más peso tendría sería la dificultad para diagnosticar adecuadamente el estado pulpar como veremos más adelante a lo largo de la plática la principal el principal este, la principal dificultad para, para, para hacer una buena terapia pulpar indirecta es hacer un muy buen diagnóstico cosa que en dientes primarios se complica un poco otro aspecto también importante es son las diferencias en el reembolso por parte de las aseguradoras sobre todo en países como en Estados Unidos que todos los pagan los seguros dentales en donde las aseguradoras pagan muy bien una pulpotomía sin embargo, una terapia pulpar indirecta o no la pagan o la incluyen dentro de la restauración dentro del precio de la restauración. Y por último, la siguiente, el siguiente punto, que muchos muchos dentistas prefieren mantenerse en una zona de confort realizando pulpotomías y no tener que hacer un diagnóstico más exhaustivo sobre el estado pulpar para poder realizar otro tipo de procedimiento como la terapia pulpar indirecta. La siguiente, por favor. La terapia pulpar indirecta tiene Varias ventajas, varias ventajas sobre la pulpotomía específicamente. En primer lugar, no hay una herida pulpar, lo cual es muy importante. No va a haber una captación sistémica de los agentes colocados en contacto directo con la pulpa. En la, agentes, sobre todo, por ejemplo, como Formocresol, como les digo, hay muchos agentes que podemos emplear en pulpotomías, pero por ejemplo, Formocresol es un agente muy controversial porque en contacto directo con la pulpa va a provocar inflamación crónica y va a provocar necrosis. Tiene un alto porcentaje de éxito clínico y radiográfico, sin embargo, desde el punto de vista histológico, su porcentaje de éxito es nulo. En tercer lugar, podemos mencionar que permite la continuidad de una pulpa sana no contactada. Y su curación en casos de inflamación reversible. Al no haber una herida pulpar y no se contacte la pulpa, es más fácil que la pulpa se recupere, siempre y cuando sea una, una, esté en un estado de, de pulpitis reversible, de acuerdo a un buen diagnóstico. La siguiente, por favor. El siguiente punto. Eh, otro aspecto importante es que nos lleva menos tiempo realizarla. Una terapia pulpar indirecta, la verdad, la realizamos en mucho menos tiempo que una pulpotomía. Y por último, origina menores, mejores patrones de exfoliación. Sobre todo comparados, por ejemplo, con pulpotomías con crezol, en donde el patrón de exfoliación va a ser prematuro. Generalmente estos dientes se exfolian antes, cuando se realiza una pulpotomía con crezol, que, que el tiempo normal de exfoliación. La siguiente, por favor. Existe mucha evidencia en la literatura que nos dice que la capacidad reparativa de la pulpa para sanar es excelente cuando no hay contacto, cuando hay exposición pulpar por caries. Lini Langeland nos dice que después de una exposición pulpar, la capacidad de la pulpa para sanar disminuye considerablemente y su capacidad para sanar se vuelve cuestionable y muy impredecible. Ricketts y colaboradores nos dicen que en lesiones profundas, la remoción parcial de caries es preferible a la remoción completa para reducir el riesgo de la exposición pulpar y lo que y todo lo que esto conlleva esta exposición conlleva la siguiente por favor bien los dos son dos aspectos primordiales los que debemos de tomar en cuenta cuando realizamos terapia pulpar indirecta en dientes primarios el primero es el diagnóstico correcto del estado pulpar y el segundo es el sellado adecuado de la lesión cariosa en el fondo de la cavidad este segundo punto es un punto que ya lo hemos solventado afortunadamente con el advenimiento de todos los, de los materiales de, de recubrimiento y materiales restaurativos que tenemos. Es algo que podemos solventar y podemos lograr un muy buen sellado en nuestras restauraciones. Sin embargo, el primer punto es el verdadero problema cuando hacemos diagnóstico pulpar en dientes primarios. Y como veremos, porque como veremos más adelante, no tenemos unos métodos objetivos muy exactos para realmente hacer un diagnóstico pulpar en dientes primarios, sobre todo en lesiones profundas de caries en lesiones donde tenemos muchas dudas sobre cómo la pulpa podría estar. La siguiente, por favor. De ahí entonces que el reto principal va a ser el tener un diagnóstico adecuado en lesiones de caries profundas, como esta que vemos en esta imagen, en donde no tenemos datos muy, muy confiables que nos da el paciente o el padre del paciente o la mamá del paciente y en donde muchas veces están asintomáticos. Y tenemos esas lesiones profundas. Y puede ser que se trate de una, de una pulpitis reversible, pero también puede ser que se trate de un proceso pulpar irreversible, una necrosis incluso, que está siendo asintomática en ese momento, que ya tuvo seguramente sintomatología antes, o incluso de una pulpitis irreversible asintomática. La siguiente, por favor. De Marchi y, March y, y de Araujo, en. En un, en un artículo nos comentan que la principal causa de fracaso en la terapia pulpar indirecta es el diagnóstico pulpar equivocado. Y ellos encuentran en, en un trabajo que en, en, los ter en las terapias pulpares indirectas que realizaron, encuentran presencia de tractos fistulosos hasta en un 7,41% de los casos. Obviamente son fracasos en este, de, de un por, por un fracaso en el diagnóstico. Y es. Muy desagradable que hagamos terapia pulpar indirecta y obturemos, y al cabo de uno o dos meses nos llegue el niño con, una, con un acceso con la fístula, porque no hicimos un diagnóstico pulpar adecuado. La siguiente, por favor. Bien, históricamente hemos hecho nuestro diagnóstico pulpar en dientes primarios en base. Vamos a ir pasando una por una de estas, por favor. Bueno, ok, menciono, ahorita los menciono. Hemos basado nuestro diagnóstico pulpar en aspectos clínicos y aspectos radiográficos. Y dentro de los aspectos clínicos, la historia de dolor cobra una, una, cobra una importancia grande en diagnóstico pulpar en dientes primarios y para que realmente tengamos una, tele, una, una pulpitis reversible, la historia de dolor deberá ser provocada. ¿Sí? Lo cual es un problema muchas veces porque los niños no son muy buenos historiadores de la historia de dolor que tienen ni los, ni los mismos papás. Y es uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista clínico. Es importante también que no haya movilidad patológica, de manera que no nos indique que ya tenemos un proceso irreversible que ya está provocando una periodontitis y por lo tanto esa movilidad. Importante que, desde el punto de vista clínico que no haya edema que hablaría de un proceso irreversible, que no haya dolor a la percusión, lo cual ya nos hablaría en una lesión profunda de caries, dolor a la percusión, ya podría hablarnos de una periodontitis y de una inflamación pulpar que va más allá de la pulpa y que llega ya al ligamento y que ya es, se, ha se ha constituido en un proceso irreversible. Y es importante obviamente que no haya una fístula, lo cual nos indicaría que ya tenemos una necrosis o una necrobiosis de esa pulpa con un, con un proceso fistuloso y que está drenando hacia esa fístula. ¿Sí? Desde el punto de vista radiográfico, es importante para que haya para que sea un proceso pulpar reversible, que no haya radiolucidez periapical o interradicular, que no haya resorciones internas los cuales nos hablarían ya de un proceso de inflamatorio crónico y por lo tanto de una pulpitis irreversible, lo mismo que resoluciones externas patológicas que no correspondan a la resolución fisiológica normal del diente primario y también que no haya un engrosamiento anormal del ligamento periodontal, lo cual nos hablaría ya también de un problema de periodontitis debido a un problema pulpar irreversible por una lesión de caries profunda, hablando de lesiones de caries. ¿sí? Entonces, estos son... Los signos clínicos y radiográficos, los aspectos clínicos y radiográficos en los cuales nos hemos basado siempre desde hace muchos años para hacer un diagnóstico pulpar en dientes primarios. La siguiente, por favor. De manera que entonces. Debo decir que no hay métodos objetivos y confiables para determinar el estado exacto de la pulpa en dientes primarios. En un diente primario no puedo usar un vitalómetro, realmente los datos que voy a tener del niño no van a ser muy confiables. Y no tenemos realmente un método objetivo. Como ya vimos, son métodos en los cuales me baso mucho en la historia de dolor y en los aspectos clínicos que encontramos, que cuando ya se presentan ya nos van a hablar de un proceso reversible, pero que cuando no se presentan nos ponen a dudar en cuanto a qué, qué condiciones está esa pulpa. La, el siguiente punto. Bien, de manera que entonces los métodos... Okay. Pareces que hubo problemas con el internet. Entonces, pasamos al siguiente punto, por favor. La siguiente. Siguiente punto. La siguiente. La siguiente, ah, bueno. Bien, entonces la interpretación radiográfica, como, como decíamos, también es más completa, más compleja en dientes primarios, sobre todo en molares, maxilares, por ejemplo, en donde la interposición de imágenes, eh, la presencia del gemen del diente permanente, hace que sea más difícil la interpretación y que difícilmente veamos una, eh, un engrosamiento del ligamento periodontal o difícilmente veamos una radiolucidez interradicular o periapical en muchas ocasiones. La siguiente, por favor. Bien, Chambers y colaboradores nos dicen que la técnica de diagnóstico ideal para evaluar el estado de la pulpar debería ser fácil, no invasiva, objetiva, indolora, barata, confiable, reproducible y estandarizable. Y debemos decir que esa técnica no la tenemos en el momento actual. Se están haciendo muchos estudios para mejorar el diagnóstico pulpar, muchos, muchos buscando nuevos métodos de diagnóstico mucho más objetivos, como puede ser el... El, eh, la oximetría de pulso, como puede ser la espectrofotometría con, con láser de Doppler, eh, de, de determinación de neuropepios inflamatorios en líquido crevicular. Sin embargo, todos estos métodos de diagnósticos son difíciles de aplicar en dientes permanentes, implican un costo importante, más difíciles de aplicar todavía en niños, con aditamentos especiales que se tenían que hacer para niños, lo cual todavía está un poco lejano el que podamos tener alguno de estos métodos que sea mucho más objetivo y muy confiable y muy rápido. La siguiente, por favor. Bien. Jim Cole y colaboradores publican un trabajo en donde nos... Recomiendan un, un, un método de diagnóstico para dientes primarios, de, para el diagnóstico pulpar en dientes primarios. Le llaman control de caries y básicamente consiste en que cuando tenemos dudas importantes con respecto al estado pulpar de un diente, de una lesión, de un diente, un molar, digamos, con una lesión de caries muy caries importante, recomienda que hagamos una limpieza somera de esa lesión con cucharilla, incluso sin quitar, sin limpiar bien márgenes, colocar ionómero de vidrio, ellos usan quitac molar, y dejarlo de uno a tres meses. Si en ese lapso el diente experimenta un proceso de pulpitis irreversible o de necrosis pulpar, pues habría que hacer pulpectomía. De lo contrario, si no hay ningún dato de pulpitis irreversible, entonces se puede continuar adelante con la terapia pulpar indirecta y restaurar en forma definitiva. La siguiente. Hace algunos años, mi amigo el doctor José Luis Ureña y yo publicamos un artículo. Que recibe el nombre de Algoritmos para la Realización Comprensiva de Terapia Pulpar Indirecta en Molares Primarios. Y en este trabajo eh, recomendamos la aplicación de tres algoritmos para que, nos van, que nos van a ayudar en el diagnóstico pulpar en lesiones de caries profundas en Molares Primarios. En la actualidad los he modificado a cuatro porque son más específicos y de hecho, esos cuatro algoritmos los aplicamos en un, art, en un, en un estudio clínico, del cual mencionaremos algo más adelante y que pronto será publicado. En donde eh, aplicado, hacemos la aplicación clínica de esos algoritmos para, poder, pa, para tener un mejor diagnóstico pulpar en dientes primarios. Bien, la siguiente, por favor. Para esos algoritmos, consideramos, además de los aspectos clínicos y radiográficos que ya mencionamos que históricamente hemos visto para el diagnóstico pulpar en dientes primarios, consideramos cuatro variables que son importantes para un diagnóstico pulpar. Estas son diente afectado. La siguiente, localización de la lesión, profundidad de la lesión y actividad de la lesión cariosa. Hay muchos reportes en la literatura que nos hablan de la importancia de estas variables en el diagnóstico pulpar o, o en la importancia que pueden tener en la afectación hacia la pulpa. Sin embargo, nunca las habían usado todas juntas, en, todas unidas y juntas para, para integrarlas y hacer un diagnóstico. La siguiente, por favor. En cuanto a la primera variable, el diente afectado, debemos decir que hay varios reportes en la literatura, como este de Holland, que nos dice que hay un mayor porcentaje de fracasos en primeros molares primarios que en segundos molares primarios al realizar terapia pulpa indirecta. Jim Cole, en su, en su estudio donde, donde promueve el empleo del control de caries como, como método de diagnóstico. En cuenta que hay un porcentaje de éxito significativamente inferior en primeros molares comparados con segundos molares primarios al realizar terapia pulpada y directa. Y esto, pues, por razones anatómicas obvias, ya que un primer molar primario tiene menor cantidad de esmalte, menor cantidad de dentina, la lesión de caries, la pulpa más próxima a la superficie, por lo tanto, la lesión de caries más fácilmente se va a aproximar y más fácilmente puede afectar a la pulpa. La siguiente. Bien, la segunda variable es la localización de la lesión. Y también tenemos varios reportes en la literatura, como este de Casa de y de Peter Dye y Monty Dugal, que nos dicen que hay mayor inflamación y necrosis parcial en lesiones proximales comparadas con lesiones oclusales profundas en molares primarios cuando la profundidad de la lesión es mayor al 50% del espesor total de la dentina. Jim Cole y colaboradores en su mismo trabajo sobre control de caries nos dicen que las lesiones oclusales tienen mejor porcentaje de éxito que las proximales al realizar procedimientos de terapia pulpar indirecta en molares primarios. La siguiente. La tercera variable es la profundidad de la lesión. Y tenemos varios reportes en la literatura ya desde hace muchos años, como este de RIPS y colaboradores, que nos dicen que cuando el grosor dentinario remanente, abreviado como GDR, es menor a 0.5 milímetros, el grado de inflamación pulpar es mayor y por lo tanto hay más posibilidades de que la pulpa presente una inflamación irreversible. Reiner y colaboradores nos dicen que una inflamación pulpa, la inflamación pulpar en respuesta a tratamientos restauradores aumenta o es mayor cuando se reduce el grosor dentinario remanente. Si ese grosor dentinario remanente es mayor, mayor a 0.9 milímetros, el grado de inflamación es mínimo, de acuerdo a estos autores. La siguiente. Y la última variable es la actividad de la lesión cariosa. Mazara y colaboradores nos dicen que las lesiones de caries activas presentan un mayor conteo microbiológico. Son blandas, húmedas, de color amarillo, ligeramente café y se relacionan con mayor inflamación pulpar. Lula Montero y colaboradores nos dicen que las lesiones arrestadas posteriores a terapia pulpar indirecta muestran reducción en los conteos bacterianos, así como cambios de color, consistencia y humedad en de la dentina. La siguiente. Esta es una lesión arrestada con menos, menos, menos eh, relación con la inflamación pulpar. Bjornal en un trabajo muy interesante de hace algunos años, definitivamente establece que la respuesta pulpar está en estrecha relación con la actividad de la lesión. Cuando una lesión, más activa sea una lesión, más respuesta pulpar o mayor inflamación podría provocar. Bien, pasamos a la siguiente. Por lo tanto, hicimos los algoritmos, ¿sí?, y debemos recordar que la palabra algoritmo viene del griego y del latín digital algoritmos y a su vez del nombre del matemático persa al juarizmi al juarizmi es el padre del álgebra, de ahí también se deriva el nombre de la palabra álgebra del nombre de al juarizmi que él también desarrolla los algoritmos. De hecho, él nació en Uzbekistán y vivió en Persia hace muchos años. Y podemos decir que un algoritmo es una sucesión de pasos finitos y organizados que nos lleva a la solución de un problema. La siguiente. Y entonces hicimos cuatro algoritmos. Proponemos cuatro algoritmos que nos pueden ayudar en el diagnóstico pulpar. El primero es el algoritmo para la, para la realización de terapia pulpar vital en lesiones proximales profundas cuando el grosor dentinario remanente sí se puede determinar radiográficamente. La siguiente. Lesiones proximales profundas como estas. La siguiente. El, el siguiente punto ahí mismo. Siguiente en donde el grosor dentinario puede ser menos de 0.5 milímetros, o bien, siguiente, siguiente punto, o bien puede ser mayor a 0.5 milímetros. Y, y el grosor dentinario remanente lo, nos referimos a él como la cantidad de dentina sana que se encuentra entre el fondo de la cavidad y la pulpa. La siguiente, por favor. Por lo tanto, hicimos el algoritmo. Siempre partimos, a ver, regresamos, regresamos al, primer, al primer punto. Bien, siempre partimos de que nuestro diagnóstico clínico y radiográfico es de un diente con inflamación pulpar reversible, de acuerdo a los parámetros clínicos y radiográficos que ya mencioné y que son los que empleamos normalmente en dientes primarios. Sin embargo, nos quedan muchas dudas todavía por la, el tamaño de la lesión. De manera que entonces, eh, siguiente, por favor. Hacemos una remoción parcial de tejido cariado y en nuestro caso propongo, proponemos que se elimine muy bien caries de las paredes, completamente caries de las paredes, pero en el fondo casi no se elimine caries. Se si haga una remoción pequeña, una remoción parcial de caries. Vamos a dejar caries en el fondo. La siguiente, para evitar un contacto pulpar. ¿okay? Entonces no hay contacto pulpar. Siguiente. Tenemos un grosor dentinario remanente bien definido en la radiografía en este caso, que puede ser menos de 0.5 milímetros o más de 0.5 milímetros. Si el grosor dentinario remanente en esta lesión proximal profunda de caries es menor a 0.5 milímetros, la siguiente, proponemos hacer una terapia indirecta, terapia, terapia, este, una terapia parcial indirecta y restauración provisional, es decir, algo parecido al control de caries que hace que hace terapia pulpar indirecta, perdón, restauración provisional, algo parecido a lo que hace eh, Jim Cole, en donde colocamos ionómero de vidrio, lo dejamos por tres meses, con la diferencia de que nosotros sí limpiamos muy bien las paredes, el piso eliminamos muy poca caries, para no hacer contacto pulpar, colocamos ionómero de vidrio, y lo dejamos de uno a tres meses. Si en ese lapso no tenemos ningún problema, ningún dato que nos arroje, y algún, algún fracaso, algún problema pulpar irreversible, obturamos, no quitamos toda la, todo el número de vidrio como hace Jim Cole, sino que simple y sencillamente lo rebajamos y obturamos con resina o bien simple y sencillamente preparamos la, hacemos la preparación para una corona de acero cromo o zirconia o lo que vayamos a colocar. Si por otro lado, la siguiente, el siguiente punto, siguiente si por otro lado tenemos un fracaso, vemos que de uno a tres meses tenemos un problema en un acceso o tenemos una fístula o tenemos datos de dolor, de dolor o movilidad, pues entonces haremos una pulpectomía. Por otro lado, si, nuestro, si el grosor dentinario remanente es mayor a 0.5 milímetros, simple y sencillamente hacemos la terapia pulpar indirecta y obturamos en, la primera, en esa misma cita. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. El segundo algoritmo es para la realización de terapia pulpar vital en lesiones oclusales. Ya no son proximales, son lesiones oclusales profundas donde el grosor dentinario remanente se puede determinar también radiográficamente. Es decir, podemos ver de una, una, una cantidad de dentina de entre, la, entre la lesión cariosa en el fondo de la lesión y la, y la cámara pulpar. Y son lesiones oclusales, que de acuerdo a la literatura reaccionan mejor la pulpa que en una lesión proximal. La siguiente. Lesiones como estas. Siguiente. Siguiente pasamos al siguiente punto donde podemos tener un grosor dentinario de remanente y se puede ver en la radiografía que puede ser de más de 0.5 milímetros o de menos de 0.5 milímetros. La siguiente y el algoritmo dice lo siguiente: pasan, partimos siempre en todos estos algoritmos partimos de un diente con inflamación pulpar reversible de acuerdo a nuestros datos clínicos y radiográficos que ya hemos visto. Siguiente, hacemos una remoción parcial de tejido cariado que ya vimos cómo lo hacemos. La siguiente Evitamos el contacto pulpar. Siguiente. Y tenemos un grosor de remanente que puede ser menor a 0.5 milímetros. En estos casos es una lesión oclusal que reacciona mejor que una lesión proximal. Por lo tanto, evaluamos si se trata de una lesión activa de caries o si se trata de una lesión arrestada. La siguiente. Una lesión arrestada o una lesión crónica. Si es una lesión activa de caries, proponemos hacer la terapia pulpar indirecta y restauración provisional con yo número de vidrio. Siguiente, evaluamos de uno a tres meses. Si no tenemos problemas clínicos ni radiográficos, obturamos. Si por otro lado tenemos la siguiente, si por otro lado tenemos problemas, ya sea de inflamación, dolor, absceso, etc., pues haremos una pulpectomía. Si por otro lado el grosor dentinario remanente, la siguiente, por favor, es. Ah, perdón. Si el grosor dentinario remanente de sigue siendo menos de 0.5 milímetros, pero tenemos una lesión de caries crónica, una lesión arrestada de caries, nos vamos directamente a hacer la terapia pulpar indirecta y obturar. ¿Okay? Ahora bien, si por otro lado tenemos un grosor de remanente mayor de 0.5 milímetros, lo que recomendamos es directamente hacer la terapia pulpar indirecta en una cita y obturar. Bien, la siguiente, por favor. El tercer algoritmo es para la realización de terapia pulpar vital. Cuando no podemos ver grosor dentinario remanente en la radiografía, en una lesión proximal profunda, una lesión de caries profunda proximal donde no vemos grosor dentinario remanente. La siguiente, por favor. Bien, una lesión como esta, en donde pareciera que hay un contacto pulpar y es una lesión profunda clínicamente vemos que es una lesión bastante grande de caries y radiográficamente parece que hay contacto pulpar. Sin embargo, sabemos muy bien que la radiografía no da nada más dos imágenes, dos medidas en la, en la radiografía o dos imágenes donde podemos ver el largo y el ancho, pero no la profundidad. Esa lesión puede ser que haya contacto pulpar, definitivamente, pero puede que no. Puede, que esté más, puede ser que esté más hacia bucal o más hacia lingual y en profundidad no esté muy, no axialmente no esté muy profunda y no haya contacto pulpar. En fin, hacemos el algoritmo, pasamos la siguiente. Se, te, vas, nos, Empezamos con el hecho de que se trata de un diente con inflamación pulpar reversible, es decir, muy profunda en la lesión proximal. Sin embargo, los datos que nos da el paciente y los datos clínicos y radiográficos vistos en una radiografía también periapical, vemos que no hay dolor provocado, no hay inflama, no hay edema, no hay movilidad, etcétera, y desde el punto de vista radiográfico no vemos ensanchamiento del ligamento periodontal, etcétera, todos los datos clínicos que mencionamos. De manera que hacemos la remoción parcial de tejido cariado, la siguiente evitamos el contacto pulpar, siguiente, y evaluamos si se trata de una lesión activa o una lesión crónica de caries, o una lesión arrestada de caries. Aquí no podemos evaluar grosor remanente porque no lo hay, no lo vemos en la radiografía. Si se trata de una lesión activa de caries, en un primer molar primario, una lesión grande, húmeda, profunda, reblandecida, recomendamos hacer pulpotomía y obturar. Y en muchas ocasiones, tendrá que ser pulpectomía. Esta es una de las pocas ocasiones en las cuales recomendamos la pulpotomía fuera, del contact, fuera de que haya contacto pulpar, para realizar como, como primera elección en un procedimiento de terapia pulpar vital. Si por otro lado se trata de un segundo molar, y es una lesión también activa de caries, pero es un segundo molar, que tenemos más posibilidades de éxito, de menor problema pulpar, proponemos hacer una terapia pulpar directa y restauración provisional con ionómero de vidrio. La siguiente evaluamos de uno a tres meses si tenemos fracasos hacemos pulpoctomía, si por otro lado se mantiene esa pulpa en condiciones adecuadas que nos indica que es una pulpitis irreversible pues terminamos el tratamiento y obturamos por el otro lado si tenemos una lesión crónica de caries dura no está húmeda no está blanda nuestros datos clínicos y radiográficos son de que no hay personas no, no hay no no no, es un, no hay un problema pulpa irreversible pues recomendamos hacer la terapia pulpa indirecta y obturar en esa misma sesión y la siguiente, por favor, pasamos al último algoritmo. Este es para la realización de terapia pulpar vital cuando el grosor dentinario remanente no está bien definido radiográficamente en lesiones profundas no proximales. Lesiones que pueden ser oclusales, bucales o linguales, profundas, grandes, en donde no podemos determinar el grosor dentinario remanente. La siguiente. Lesiones como estas, lesiones oclusales profundas, donde pareciera que hay contacto pulpar. ¿Sí? una lesión bucal, por ejemplo, en el cuello de un diente también, definitivamente va a parecer que hay contacto pulpar, porque no, no se va a ver un grosor de interno remanente, o lo mismo que una lesión lingual. Pero en este caso podemos ver que pareciera que hay contacto pulpar, puede que sí, puede que no. Pasamos a la siguiente. Nuestros datos clínicos y radiográficos son de inflamación pulpar reversible, por lo tanto, hacemos la, el grosor de interno remanente no está bien definido. La siguiente. Hacemos la remoción parcial de tejido cariado, Evitamos el contacto pulpar y evaluamos, ¿es una lesión activa o es una lesión de cáris arrestada? Si es una lesión de caries activa, proponemos hacer terapia pulpar indirecta y restauración provisional. Evaluamos de uno a tres meses la siguiente. Obturamos si es que no tenemos problemas pulpares o bien hacemos pulpectomía en caso de que tengamos un problema pulpar en ese lapso entre, en que estamos observando. Si por otro lado se trata de una lesión arrestada, de una lesión crónica, recomendamos hacer la terapia pulpar indirecta y obturar en la misma sesión. Bien, estos son los cuatro algoritmos, pasamos a la siguiente. Debemos resaltar entonces que en todos los casos anteriores, si durante la remoción de cariesa hubiera contacto pulpar, el tratamiento será pulpotomía o bien recubrimiento pulpar directo si es que el contacto es mínimo. Si fuera un contacto de menos de un milímetro, podríamos hacer recubrimiento pulpar directo, si no, de lo contrario, hacer pulpotomía. Orhan y colaboradores calculan que las exposiciones accidentales de pulpa durante los procedimientos de terapia pulpar indirecta varían desde un 5 hasta un 8% de los casos. La siguiente, por favor. Como comentaba, hemos terminado un estudio clínico longitudinal y aleatorio donde aplicamos estos algoritmos, para esos algoritmos y que nos van a ayudar en el diagnóstico pulpar. La siguiente está a punto de publicarse y dentro de los resultados más importantes que no, se, no realmente en esta plática no se trata de hablar del estudio diremos que tuvimos un solo fracaso fueron 107 dientes y originales en el estudio 81 únicamente los que pudieron los dientes los pacientes que regresaron para que pudieran ser evaluados eh, solamente se tuvo un fracaso fue un primer molar primario con presencia de dolores de inmovilidad patológica la siguiente por favor en el grupo de terapia pulpar indirecta con restauración definitiva. Algo muy importante que encontramos en este estudio, que no aparece aquí en la, en la, en la diapositiva, es que realmente los, el número de pacientes que se fueron a terapia pulpar indirecta con restauración provisional fue de una cuarta parte del total de pacientes. Eso es decir, fue realmente, fueron pocos los pacientes que fueron a terapia pulpa indirecta y restauración provisional. La gran mayoría se fue a terapia pulpa indirecta y restauración definitiva en la misma cita. Esto nos habla bien en el sentido de que nos indica que podemos tener una mayor capacidad de diagnóstico aplicando los algoritmos que no aplicarlos. Por ejemplo, en el estudio de Jim Cole, donde él recomienda hacer el control de caries, aunque, no obstante que se trata de un estudio retrospectivo. Más del 50% de sus casos se fueron a terapia preparada indirecta y restauración provisional para que regresaran a una evaluación después de uno o tres meses y determinar qué, qué procedimiento se hacía. Para nosotros es muy importante que no haya tantos casos que se vayan a una segunda evaluación porque muchas veces no regresan, sobre todo en medios como en clínicas como en, la, en una universidad o en, el, o en el sector público en donde va a ser difícil que, o va a ser más fácil que los pacientes no regresen. Estadísticamente la prueba TED Student arrojó que el, fue, el resultado fue significativo, lo cual no significa que fue significativo cuando empleamos los algoritmos para el diagnóstico pulpar. La siguiente, estadísticamente es significativo. Para terminar, diremos que el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico pulpar en dientes primarios más exactos e inmediatos definitivamente van a provocar un cambio importante en cuanto a los tipos de terapia para realizarse. Ojalá que pronto tengamos métodos que sean más exactos y más objetivos. Estuvimos hace poco tratando de, de, de implementar tomografías para hacer un diagnóstico por parte de más exacto en cuanto a la profundidad axial de la lesión de caries. Sin embargo, nos hemos detenido por la... Por la el aspecto de radiación en niños y la cantidad de radiación que puede ser absorbida por los niños y entonces eso nos ha detenido. Pero bueno, se están desarrollando muchos otros métodos más. Esperemos que pronto tengamos algún método que sea más objetivo y que mucho más fácilmente podamos hacer un diagnóstico pulpar en dientes primarios. Mientras tanto, recomendamos y consideramos que estos algoritmos nos pueden ayudar bastante en el diagnóstico pulpar en molares primarios. Bien, con esto termino mi presentación. La siguiente, no sé si haya dudas. Creo que se iban a, a contestar a través del chat. Vamos a ver, aquí tenemos un, una pregunta y me dice: ¿Por qué la pulpotomía es la terapia pulpar vital más controversial en dientes primarios? Bueno, es la terapia pulpar vital más controversial, sobre todo porque los agentes que empleamos. Puedo decirles que los agentes que empleamos en pulpotomía de dientes primarios los dividimos en tres tipos: agentes que provocan pérdida de la vitalidad, agentes que provocan que se mantenga la vitalidad, y otros agentes que van a provocar regeneración, es decir, formación de neodentina. Pero agentes, por ejemplo, que provocan pérdida de vitalidad, y entre ellos el formocresol, que probablemente todavía sea de los agentes más empleados, hacen que entonces el tratamiento de, definitivamente de pulpotomía sea muy controversial, porque vamos a estar provocando una pérdida de vitalidad, vamos a estar haciendo un procedimiento que no va a ser terapéuticamente aceptable, y definitivamente aplicar formocresol en una pulpa, aplicar formocresol en una pulpotomía nos va a provocar inflamación crónica y necrosis. Muy buen éxito clínico y radiográfico, pero desde el punto de vista histológico no lo hay. ¿sí? No sé si hay otra pregunta. A ver, tenemos otra pregunta aquí. Me dice: ¿Se pueden hacer recorrimientos pulpares directos en dientes primarios? Sí, anteriormente ninguna asociación, ni la Academia Americana, ni la Asociación Europea, ni la Asociación Internacional, eh, reconocía la terapia pulpar directa o el recubrimiento pulpar directo como un procedimiento para realizarse en dientes primarios. Eh, de acuerdo a esa revisión sistemática que mencioné de Jim Cole y colaboradores, en donde cambian los lineamientos de la Academia Americana, sí se puede hacer el recubrimiento pulpar en dientes primarios, no sigue siendo muy recomendado todavía porque se requieren más estudios. Sin embargo, para que esto se haga, para que se llegara a hacer un recubrimiento pulpar, tendría que ser, hacerse un diagnóstico pulpar exacto. Y la comunicación pulpar tendría que ser mecánica y tendría que ser accidental en el momento que, se, que, se está, que ya se está terminando de, de, de eliminar caries. Y eh, tendría que ser mínima la punta de un explorador, menos de un milímetro, para que en un momento dado se pudiera, se pudiera intentar el, el recubrimiento pulpar directo. Que dicho sea de paso, de acuerdo a lo que vimos, tiene incluso mayor porcentaje de éxito que la topotomía, de acuerdo a la revisión sistemática de Cole y colaboradores. Bien. No sé, hay otra pregunta. La pregunta nos dice, ¿no considera que el empleo de los algoritmos sea un procedimiento muy tardado y laborioso? A primera vista, sí. Yo creo que uno puede decir que son muchas cosas que hacer, pero en el momento que uno, momento que uno se familiariza con los algoritmos, la verdad, el procedimiento se hace muy rápido. Yo les puedo decir que después de hacer mi, estudio, mi, mi evaluación clínica y radiográfica de un molar primario con lesión de caries profunda y, hacer el, y aplicar algo de los algoritmos de acuerdo al caso, esta aplicación no me lleva más de un minuto. ¿sí? Entonces, realmente, una vez que uno se familiariza con ellos, realmente es un procedimiento que es, es muy rápido. Bien, no sé si hay algo más. Ok. Bueno, agradezco mucho su asistencia a este webinar, agradezco mucho a las autoridades de la Universidad de Cuauhtémoc por haberme invitado y eh, con esto me despido de ustedes. Muchas gracias.